Hola, bon dia. Pues el que anem a fer avui és una primera ruta per el Parc Geològic de Xera-Sot-de-Xera, que li seguiran durant diversos anys, un parell d'elles a l'any, o més, si se pot. I avui la inaugurem en una molt senzilleta i molt boniqueta, que va des de Sot-de-Xera, passant per l'anticlinal famós, i després arribarem a les Tosques, que és una surgència càrstica, que és una meravella, que és un... Jo cada vegada que no vull plorar per vergonya, però quan la veus des del front és una meravella. Al llarg del camí anirem a veure diverses manifestacions geològiques en forma diferent. Quasi tots són anticlinals o inclinals, curvats, rectes i fins a falles. Per començar, me semblava que era una interessant, després anirem complicant-la en altres. Quan arribem ahir dinarem a les Tosques i després ahir eixirem en dos grups, un que seguirà la pista forestal que arriba a la carretera Xera-Sot-de-Xera i ahir seguint-la cap a Xulilla, un quilòmetre i pico, està el balneari i ahir s'esperarà l'autobús. Els altres anirem per una canal, que jo li he dit senderos d'aventura, doncs perquè no tens que tindre vertigen, tens que ser un poquet atrevit, i llavors per ahir anirem primer seguint el riu Sot i després en el Túria, que va parar, i ahir es comença una altra senderia normal i corrent que arriba al balneari. Molt sacerdot. Avui és dia? Avui és dia 16 d'octubre de l'any 2023. Molt bé, Vicent, moltes gràcies. De res, home. Francesc, bon dia. Bon dia. O good morning, da igual, oye. Se admite todo, eh? No, en la página web. Buenos días. Carmencita no me ha dicho nada, orgullosa. Ahora sí, buenas. O si tiene la comida incluida. ¿Qué pasa? Tranquila. A mí me encanta y luego cuando le sale la florecita blanca. Esto lo que yo os he dicho, mira, aquí tenéis la foto, ahora luego la veremos en directo. Es natural. Tendremos una presentación. Thank you.
¿Has visto aquí la forma que hace, compañero? ¿Has visto la curva que ha hecho? Sí, he venido a cogerla así. Increíble. Sí, señor. La madre naturaleza nos sorprende cada día. La naturaleza se explicaría mejor si no estuviera, porque si bajáis la vista ahí abajo, ahí hay unas piedras ciclopéticas. Y aquí va a ir enseguida. Hoy no me has dicho todavía que te saque. Me tienes preocupado, ¿eh? Te escondes. Olla de Cherales, esta es la zona de Cherales. Es decir, olla de Cherales. Ah, sí. La olla de Cherales. Todo, ah, claro. Todo. Por eso que se ve que ya es una olla. Que es una olla, ya. Pues, sí. Sí. No, 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 es para que lo vea ya la gente. Vale, vale. Lo tengo que decir. No. Coba Cherales. No te viene mal, no sé si lo había probado nunca, es un sabor diferente. Agradable, ¿eh? Sí. Mejor está es ahí en el puente, ya corre la bimbo, la brisa. Bueno, estamos en un lugar llamado Las Torcas. ¿Qué baño hay ahí para que quiera? Unas pequeñas cascaditas. Y ahora cuando pozas. Estos que están tan tranquilos nos vean llegar. No. Va a haber no sé qué. Bueno, hay gente bañándose en Las Torcas. No sé si ahora bajaremos. Bonito esta zona, ¿eh? Pero ve, bonito. Descartar también. ¿Dónde sale tanto agua? Pues no lo sé. ¿O es artificial? No creo. Que parece mentira que haya tanto. Vamos a preguntar a la visita. Yo sí, entonces para intentar llegar a la cultura. ¿Qué?
Si no lo sabes, si lo hubiese dicho, pues yo a lo mejor no hubiese traído nada. Claro, te hubieses preparado. Claro, como dije el domingo pasado, así que dije no te lo meto. Mira, un escarabajo. Hay gente que ya tenga así los criterios muy marcados. Sí, es que sí. Ha salido, ha salido una película. A ver esa juventud, a ver esa juventud, ¿eh? 10 meses. Junio, sí, 10 meses, 11. Vale, adiós abuelitas. Ah, adiós abuelitas. Estoy aquí. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Di algo, Alfonso, di algo. Di algo. Vaya. No, no sabías que estabas aquí. ¿Lo puedes sacarte? Siempre están escondidos. ¿Ya no hay nadie más? Ya no hay nadie más, somos los últimos. Está caído. Un escalabajo. Ay.